Després de passar uns dies intensos de feina en el Consell Estatal de Participació de la Infància i l'Adolescència Toledo, Ana Paula ha tornat a casa amb un missatge ben clar. Que lo que digamos se tenga en cuenta, ¿no? Decir los derechos que tenemos los niños, ¿no? Porque al fin y al cabo hablamos de todos los niños de España, ¿no? Al final lo estamos representando y todos los derechos de todos los temas. El primer Consell Estatal de Participació està format per 34 membres d'entre 8 i 17 anys. Ana Paula és l'única nina de les Balears. Muy orgullosa de que me hayan elegido entre tantas personas que habían, que me hayan elegido justamente a mí. Y eso que es una oportunidad única en la vida y hay que aprovecharla, pasárselo bien. Durant els darrers mesos han fet diverses assemblees en línia i el cap de setmana passat, per primera vegada, es varen reunir presencialment. El lloc elegit, el Castell de Sant Servando, la capital de Castella-La Manxa. Durant dos dies varen abordar temes molt diversos. Relacionados con el medio ambiente, con la protección animal, con el tema de participación ciudadana, el tema de la diversidad, de la igualdad de oportunidades. Yo creo que si se trabaja, porque hay mucho material y muchas cosas que hacer, podemos llegar a hacer cosas asombrosas. I de tot això en pren nota el govern central. Lo que se pretende con este Consejo Estatal es poder incluir sus visiones, sus problemas, sus necesidades para diseñar las mejores políticas, las mejores leyes, las mejores medidas. Durant 4 anys aquests infants faran feina per garantir els drets de la resta de menors d'arreu del país.